ser un sombrero de... Esperen, de... De cocina. Tiene que tener dos hojas, un marcador o una esfera o lo que sea, pegante y tijeras. Para empezar, cojan una hoja, la cortan. Pueden tener la hoja de tamaño que sea. Tiene que ser de este tamaño como así, pero más chiquita, si pueden tener más chiquita, o cuadrada. O si la tienen de forma de un triángulo. Bueno, ok, lo que les voy a decir, tienen que juntar esto así, pero más grande, un poquito más grande. ¿Y qué más? Ah, sí. Pero... Y después cogen el pegante y... Y lo pegan la parte. Lo voy a poner aquí. Listo. Después lo ponemos aquí. Miren. Y tiene que ser con dos partes, dos. Pero no es así, ¿me entienden? Sería así, miren. Tienen acá y lo pegan y van a tener lo más grande. ¿Ok? Pero así, te les dije, como les mostré, tienen que ser lo mismo. Pues los estaba explicando como es chiquito, pero no lo deben, no lo tienen que hacer. Y después de eso, miren cómo les queda más grande. Después la echan así, le pegan de nuevo por acá. Como ya lo pegaron así de grande, ok. Sigue la otra parte. Sí, siendo la misma, sí tienen que tener la misma hoja. Ok, la misma. Para eso, tienen que dibujar. Después cogen el esfero y dibujan. Ay, esperen, es que me... un día me pegué en la pierna, así que no estoy chido. Les queda algo así, miren, puede ser del color que ustedes quieran, claro. ¡Ah, sí está mejor! Escucha la música de mi mano, es que sabe tocar. Ok, después de eso. Esperen, estoy cortando. Se va, me va a tardar una gota, pero si quieren adelantar el coso, hagan una pausa para hacer todas las cosas que les voy a decir. Ok, le digo así. Miren, ya empecé a cortar acá. Hagan una pausa, la paso, porque como habéis veces.
Las dices siempre, 10 veces. 1, 2, 3, 4. Ay, dices, una pausa, 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 y una pausa, y una pausa. ¿Ok? ¿Escucharon? Ok, para hacerlas las... Un día voy a mirar cómo hago los videos en juegos para que me vean, porque me encanta. Y hacer muchas cosas, y me encanta hacer sombreros. Y ahorita ya les muestro los sombreros que ya le he hecho a mi muñeco. Después puede hacer uno de pintor, que es muy bueno. Y además no sé si vaya a ser tan fácil para ustedes. Estas personas son para que lo hagan 10 años o los años que sean. O también uno, no, bueno, 3, 4, 5, 6, 7. Se puede hasta el número 15, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hasta 15. O también hasta 20, las personas que sean. Solo lo pueden hacer. No he terminado, me falta como más. Todo esto ya. Pero si no lo quieren tener tan largo, yo los estoy haciendo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Ay, miren, de estas cositas, serían de estas cositas. Y. Ahora sí ya voy a terminar, me quedan dos cositas y termino. Corté, ya me falta la última partita, la última cosita y espera, cómo les va a quedar, van a ir como de ¡oh! Esa linda es muy buena para hacerlo, pueden hacer esto. Solo díganme cuáles más gorros quieren que yo haga. Claro, lo sabe. Yo diría que no. Díganme en los comentarios. Si se suscriben, salen los comentarios para ustedes. Claro que. Después, miren cómo les queda. Después lo echan así. Tiene que tener las líneas. En el lado que no tiene las líneas, lo ponen. Y ya verán cómo les va a quedar. Va a quedar súper chévere. Espero que se mire.
Miren. Oh, me lo vengo. Después de esa parte, wow, hay que, como si no les dé el tamaño, solo hagan esto. Esperen, ya les muestro. Miren, un hueco y otro hueco, ¿listo? Voy a ir a decirle a mi mamá que me dé aunque un pedacito de lana o lo que sea. Entonces, después tiene la otra hoja. ¡Ay! ¡Au! ¡Uy! ¡Ay!
Okay. O si no necesitan un pedazo de hilo o algo, solo cogen un pedazo de hoja, lo meten por los huecos. Ya apenas se lo intento poner a mi muñeco, a ver si le sale del mismo tamaño. Después. Bueno, a este muñeco no le queda casi, pero por poner aquí ni siquiera ni me falla. Bueno, entonces. Después de eso, chicos, tienen dos pedazos, lo pegan acá, ¿ok? Con el pegante. ¡Ay! Ok, ya le eché pegante, ahora lo tengo que pegar. Esperen, lo pego. Un minuto. ¿Ok? Espérense, listo, listo. Ahora, ¿dónde está la coronita del muñeco? Oh, aquí está. Listo, la voy a pegar. Vamos a mirar si cabe. Okay. Miren, parece un yeso. Bueno, después de eso, después vamos a mirar cómo puedo hacer un esqueleto que tengo que mirar con pinta.
algo así. Ven, ven, le corto un poquito más esto porque me queda como enorme el muñeco. No. No, no, no parece tan gracioso para decir, pero... Casi termino. Pero casi. Miren, algo así, miren cómo le queda. Y así termina. Bueno, ojalá que les haya gustado este video.